Muy buenas, ejército Disper. Vamos a jugar The War Is With You y vamos a ver qué pasa. Creo que estábamos por el quinto día ya. No sé si nos quedan solamente 3 días de juego. Y a ver, este capítulo ya aviso que quizás... Solo quedan 3 días, sí. Quizás sea cortito este capítulo, ¿vale? Porque el anterior fue muy largo y me cansa un poco la voz. Yo soy un poco lista y no tengo puestos los auriculares y estaba pensando, no oigo nada. Entonces, pues ahora, ahora voy, ¿vale? Vamos para allá. ¿Esto es el cruce? Ha pasado otro día. ¿Bit? ¡Cagada, macho! ¡Y bien gorda! Está bien, serénate. ¿Cómo me voy a serenar? ¡Es el quinto día! ¿Dónde narices esconde cara chapa, macho? Relájate. Aún tenemos 3 días. ¡Solo tenemos 3 días! Y yo tengo menos que tú, ¿recuerdas? No vamos a conseguirlo. Aún tengo que salvar a Rai. Luego hay que derrotar al compositor. Además, ese muro nos bloquea el paso al río de Shibuya. Y puede que haya más después. Cada cosa a su tiempo. Primero cálmate. Vale, ok. El pin llave de nivel 4 de ayer. ¿Qué abre? ¿Un pin de carilla? Udagawa. Está bien, pues busquemos hoy allí. Vale. Carachapa nos ha costado 2 días. No pienso perder otro. Mueve el culo, macho. Hay que volar. Udagawa. A Udagawa creo que se iba por Shibu. Kadoi, luego para arriba y... No, a Molko no, por aquí. Puede ser, no lo sé, me oriento fatal. Sí, por aquí es. ¿Pero qué? Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. Y que este lugar cual paraíso sea. Cuán maravilloso el mundo sería. ¡Aquí viene! ¿Hola? ¡No me vas a dar! ¡Que no me vas a dar! ¡Coño! ¡Rayitos para todos, mierda! ¡Ah, no me dio tiempo! A ver, me voy a por el canguro. ¡Enough! Quiero que venga Beat, gracias. ¡Jolín! ¿Dónde estás, Reaper? ¡Ay! ¡Venga, hombre! ¡Jolín! Paz interior para ti, sí, por favor, que me den paz interior. ¿Has oído eso? ¿De qué va todo ese galimatías? Vale, sí, sí que era por Tower Records. El paso subterráneo. El parque. Sí, vale, sí, sí que estamos yendo bien a Udagawa por aquí, creo. Bueno, estoy yendo... No estoy yendo bien a Udagawa por aquí. No estoy yendo bien. ¿Pero qué? Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. Y que este lugar cual paraíso sea. ¡Cuán maravilloso el mundo sería! ¡Aquí viene! ¡Otra vez! Me da igual que sea marca débil. Me gusta ese pin. Beat, ¿vienes? ¡Rayitos! ¡Tira pa'í! ¡Vamos! ¡Ay, jolín! Que no estaba viendo dónde apuntaba. Bueno, estoy boba. ¡Venga! ¿Has oído eso?
¿De qué va toda esa galimatías? Otra vez. Vaya, a ver. En Tower Records pasa algo. A ver, ¿cómo se va Udagawa? Ya estoy harta, ¿eh? ¿Qué cuernos pasa aquí? No me cogerás con vida, chaval. I don't think so, ¿eh? Y encima son gordos, ¿sabes? ¡Quiero rayitos! Venga, va. Que sí, que no me contéis películas, que... Creo que Udagawa igual era por el otro lado y todo. Vale, en Colina Española no me ataca nadie, gracias. ¿Otra vez? No. ¡Kawen, ¿dónde está? Tranquilo, que te vas a quedar sin fuerzas. ¡Pasó de todo! Gritar es lo único que me calma. Tú siempre vas a tope, ¿eh? Ni por asomo, macho. Solo desde que llegué al IM. ¿Sí? En vida me lo tomaba todo a mi ritmo. ¿Tú? Sí, me daba igual todo. Por eso mis viejos me regañaban. Tienes que ir a una buena escuela, tienes que pensar en tu futuro. Macho, lo único que querían era resultados. Como si me importara, ¿entiendes? Sí, creo que sí. Querían que les diese lo que no tenía. Y me hacían sentir fatal cuando no se lo daba. Me decían, ¿por qué no eres como tu hermana? Lo odiaba. Así que dejé de intentarlo. Pasé de todo para que mis viejos pasaran de mí. Y lo gracioso es que pasaron. Pero Rhyme no. Podría robar un banco y aún así ella me apoyaría. Ella siempre tenía las palabras justas. Sé que tienes un sueño, solía decirme. Solo que aún no lo has soñado. Pero me daba por saco darle pena a mi hermanita. Y empecé a apartarla de mí. Hasta el día en que nos morimos. Pero sí que tienes un sueño. Rain dijo que quería ser el mejor skater del mundo. Eso es una bola, macho. ¿Una bola? ¿Por qué te...? Rain se reprochaba no tener sueños. ¿Para qué volver a la vida si no tengo nada por lo que vivir? Decía. Kawen era justo al revés. Ella era la que tenía un millón de razones para vivir. Entonces me di cuenta de algo. Rain es todo lo que me queda. Así que me dije que... tenía que dar con las palabras, como ella hizo conmigo. Decirle que sus sueños llegarían, como el mío. Aunque fuera mentira. La engañé para que pensara que valía la pena morir por mí. Soy imbécil, macho. Tardé demasiado en darme cuenta de lo que significaba para mí. ¡Soy imbécil total! Beat. Eres un imbécil, está claro. De campeonato. ¿Cómo dices? ¿Por qué dejaste que tus padres te presionaran así? Ese no es el Beat que conozco. No hagas las cosas por los demás. Hazlas por ti. ¿Eh? Como estás haciendo ahora. Llega lo más lejos que puedas. Los resultados ya llegarán, ¿vale? Cascos. Siento lo de Rhyme. Pero lo hecho, hecho está. Céntrate en el presente. Ella no querría que gastaras energías en lamentos. ¿Por qué crees que se pegaba tanto a ti? Porque sabía que podrías hacer todo lo que te propusieras. En fin. Tengo suerte. ¿Cuántos imbéciles tienen los bemoles de jorobar a los segadores y ayudar a un desvalido? Neku. Eres imbécil con que actúa como tal. No te me vuelvas ahora un gran pensador, colega. Macho, tú lo has dicho. No soy ningún sentimentaloide. Vale, me siento mucho mejor, colega. Ya verás, voy a mandarlos a todos a casa. A Raimi, a Siki y al tal Joshua. Y por supuesto a ti, macho. Muy bien. ¡Jo, qué ganas de pelear tengo!
Es hora de ganar este juego y cambiar el mundo. ¡Mira, un segador! Espera, ¿por qué no ataca? A lo mejor no nos ha visto. Quizás sea una trampa. No te confíes. Vale. A ver. Uy, si está ese señor oeste aquí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. Y que este lugar cual paraíso sea. ¡Cuán maravilloso el mundo sería! ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? ¡Tú! ¡Ahueca, colega! ¿Quieres luchar, pringao? ¿Qué narices? ¿Estás sordo? Algo pasa, está claro. Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. ¿Eh? Este está flipado. Y que este lugar cual paraíso sea. ¡Cuán maravilloso el mundo sería! ¿Quién le ha roto la antena a este pavo? ¡Cuidado, viene a por nosotros! Me estoy rayando tela, ¿eh? ¡Oh! Estos cuervos no me gustan porque roban pines. Ya me he robado algo, yo creo. Sí, pero bueno, de todos los que me ha robado es el que menos me gusta. O sea, el que me ha robado es el que menos me gusta. Ya está. Me estoy rayando y al final no voy a parar, ya lo veo yo. ¿Qué le pasa a este? Ni idea. Pero fijo que no sabía lo que hacía. Neku, macho, ¿notas algo? La ciudad está muy silenciosa. Sí, demasiado. Vamos a escanearla. A ver si averiguamos algo. Ya lo he hecho antes. Está bien. Vale, escaneo, yo escaneo. Eso es lo que averiguamos. ¿Pero qué? Todos están pensando en lo mismo. Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. Y que este lugar cual paraíso sea. ¡Cuán maravilloso el mundo sería! ¡Hasta él! ¡No jorobes, macho! Esto es una locura, ¿no crees? ¿Qué le está pasando a Shibuya? ¡Neku, mira! ¡Siguen llevando el pin! ¿Eh? Un momento, espera. ¡Pues claro! Macho, creo que ya lo capto. ¿El qué? ¡El compositor! ¡Ya sé quién es! ¡Es Kat, colega! ¡Anda ya! ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tiene que ser Kat, te pongas como te pongas. Los pines de jugador. Los de la calavera roja. Todos tienen el mismo diseño. De la misma persona. Pero Kat es el señor Hanekoma. Kat te salvó la vida. Hanekoma. ¿El rey del café? Imposible. ¿Él es Kat? Entonces él es... ¡Alto! El señor H no puede ser el compositor, ¿no? Tranqui, tío. Lo siento. Entonces... estoy hecho un lío. ¿Seguro que el cafetero es Kat? A ver, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo Joshua. Y le creo. ¿El crío remilgado que iba contigo? ¿Puedes confiar en él? Era mi compañero. Confío en mis compañeros. Pues odio ser yo quien te lo diga, pero... Hanekoma es el... Joshua estaba buscando al compositor. Por la misma razón que tú. Y el señor H lo estaba ayudando. Bueno, ¿ayudaba al crío que intentaba acabar con él? No sé, apuesto que H solo estaba jugando con él. Pero me lo dijo. Amplía tus horizontes, disfruta del momento.
justo lo contrario de lo que sucede a nuestro alrededor. Esta Shibuya no es Shibuya, para nada. Él nunca haría eso. Creo que me estás convenciendo. ¡Ah! Soy pésimo analizando estos rollos. Yo solo sé que Shibuya está muy chunga y que el compositor es el que lo está chungando todo. Sea quien sea, me lo cargo. Movamos el culo mientras estemos a tiempo. Sé que debería parar, pero de verdad que no puedo. ¿Vienen más? Creo que tienen una buena remesa. Hola. ¿Puedo pasar? Hasta luego. Me van a decir todos lo mismo, ¿verdad? Para ampliar los horizontes. No responde. Vale, no atacan. Solo están así. ¿Tú qué quieres, macho? ¡Estamos rodeados! Para enmendar el sinfín de errores de nuestro día, hacemos brillar esta luz de redención verdadera. Y que este lugar cual paraíso sea, cuán maravilloso el mundo sería. ¡Cagüen, hay que luchar, colega! ¿Vale? Beat, no sé. Vamos. ¡Rayitos! ¡Jolín, sí que aguantan, ¿no? ¡Jo, que aún quedan dos! ¿Van viniendo más o...? Porque cada vez hay más, ¿eh? Voy a hacer el límite, a ver si los mato todos a la vez. Vamos. Vale, por fin. Madre mía. Mira, el canguro se los ha puesto a tope. ¿Hemos acabado con todos? Sí. ¿Qué narices quieren, macho? El rollo ese de la redención. No lo pillo, tío. No son solo los transeúntes. Los segadores también actúan raro. ¿Qué causa estos cambios en el MR y el IM? ¿Son ellos? ¿Los pines? ¡Neku! ¡Espabila, tío! ¡Hay que dar con cara chapa! Está bien. Vale, mirad, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque esto está demasiado intenso para mi vida y pasando ya. Me está doliendo la garganta y pasando, de verdad, no puedo, me explota la cabeza. Me voy a poner este pin, porque este pin tiene que subir de nivel pasivo, ¿vale? Entonces nada, creo, vale, guardando, está guardando, así que lo vamos a dejar por aquí. Yo ya paro, hoy sí que llevamos no sé cuántos capítulos seguidos grabados. Y el próximo día pues ya seguiremos aquí, en Twitch en todos lados, ya seguiremos. Intenso. Nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en los próximos. Chao, chao.